No es frecuente, cuando se va a la búsqueda de rutas alternativas, encontrar un buen ejemplo a tan solo 70 kilómetros de uno de los núcleos más poblados del país, Madrid. Para bien o para mal, resulta una circunstancia que imprime carácter. A nadie le duele ya, en estas tierras, que se la siga conociendo como la Sierra Pobre. A la vista de tanta riqueza ecológica, uno duda de seguirla calificando así. Quizás se la nombra de este modo en una curiosa valoración de la riqueza por comparación con el resto de la Sierra Norte de Madrid, tan poblada, tan urbanizada, tan turística, cuando en esta parte son evidentes las huellas del mundo rural. Lo primero que sorprende, aparte de las dificultades de comunicación, es el respeto al paisaje y a los originales núcleos rurales de la zona. Se avecina un otoño duro, eso sí, entristecido todavía más por la feroz expropiación que en los años 60 dejó diezmada la comarca. Aquí no valen apariencias. Nada es efímero. Las nobles soluciones de la arquitectura rural es un buen ejemplo de lo envejecido, de lo anacrónico que resulta todo. Hola, buenos días. Bonnie, atiende a este caballero. Hola, buenos días. ¿Tiene cuchilla de afeitar? Sí. ¿Tiene predilección de marca? Mire, ahí está la de hojilla normal y la de usar y tiras. No, me voy a llevar estas. Muy bien. ¿Cuánto es? Pues 130. Vamos a ver si lo suelto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? A usted. Adiós. Adiós, buenos días. Adiós. De siempre fueron la ganadería y la agricultura las formas de economía más extendida. Hacia 1920 había en Montejo 12.000 ovejas, 13.000 cabras y cerca de un millar de vacas. En la agricultura nunca hubo tierras de primera calidad. Sus suelos no lo son. No son de los más apropiados, pero por los diezmos que se pagaban a la iglesia se puede conocer su producción. Solamente en Montejo 220 fanegas de centeno, 20 de trigo, 800 mañas de lino y 20 arrobas de fruta. ¿Cuántos corderos llevaban ustedes hacia abajo? No. Ah, ovejas. Ovejas, sí. ¿Cuántas llevaban? Pues mire, según
cada una de las que tuviera. ¿Y las reunían todas o qué? Eso es. Uh-huh. Yo, por ejemplo, llevaba 300 o 300 y pico, y el pastor que tenía en el verano me las guardaba. Aquí se guardaban a lo mejor 600 o uno solo. ¿Y se marchaban? ¿Cuándo empezaban a marcharse? En Saura. 12 horas, en noviembre. ¿En noviembre? En noviembre. Para los santos ya empezaban a marchar. ¿Y cuántos pastores salían de aquí? Pues bastante. Una cantidad de ovejas. Algunas veces se salía 6 o 7 porque iban 2.000 o 1.500 a lo mejor en un rebaño. ¿Y bajaban hasta Extremadura? Sí, señor. ¿Cuántos días tardaban en hacer el recorrido? Pues mire, según el tiempo, mucho hacía eso. Pues algunas veces hasta 25 días. Se liaba a llover y ya no caminaba uno tanto. Y luego empezaban a parir ya las ovejas y ya, en vez de llegar como de aquí a Huitrago, nos tenemos que quedar más cortos. Íbamos tirando todo el día donde nos llegaba la noche. Allí paraban y a dormir. Ya, a velar. A velar, no a dormir, a velar. ¿Y usted se pegaba? ¿Cuántos meses estaba usted sola aquí? ¿Sí? ¿Cuántos meses estaba usted? Seis y medio, siete, por ahí. ¿Se quedaba con los chicos? Se marchaban ahora en noviembre, a primeros de noviembre se marchaban, y venían a últimos de mayo, por ahí. ¿Y se quedaba con los chicos? ¿Cuántos hijos tuvo usted? Seis hijos. No, hijos. ¿Hijos? ¿Cuántos hijos tuvo? Cuatro. Y dos hijas. ¿Y dos hijas? ¿Y se quedaba con los seis aquí? Claro, a ver qué tenía que hacer. ¿Y además tenía que cuidar ganado también? ¿Se quedaba? Claro. ¿Qué ganado se quedaba aquí? Teníamos vacas aquí. No, luego ya dejábamos aquí. Los carneros que llamaban, que eran carneros. Sí, sí. Y busqué un pastor para aquí, para. Y se quedaba aquí con el pastor con las. Con las vacas y los carneros. Sí. Con las vacas yo. Las vacas me defendía yo. Ah, con las vacas usted. Sí. Y sí. Los carneros los tenía que soltar el pastor. Teníamos un tinau, ahorita para el chaparral. Uh-huh. Aquí los llamamos tinaus. En otros sitios los llaman parideras. Sí, sí, sí. Y había que ir allí. Íbamos algunas veces y no había amanecido, ni había reloj entonces, ni había nada. ¿Y para mayo volvían otra vez al pueblo? Sí, señor. ¿Volvían otra vez? Todos los que salían con ganado, todos. Era una vida dura, ¿no? Ya usted. En el camino, pan y tocino. Y a lo mejor algo vino. Luego allí ya se acababa el tocino, migas por la mañana y sopas por la noche, y no había otro. Durante miles de años, la gente de esta tierra, un poco abandonada, supo cultivar y cuidar una de las bolsas ecológicas más importantes de España. A pocos kilómetros de Montejo de la Sierra se encuentra el hayedo más meridional de Europa, que actualmente sirve como reclamo turístico para toda la zona. Ahora es un parque natural, cerrado, cuidado, investigado, visitado. Pero los habitantes de Montejo todavía recuerdan las épocas que en fin de semana se venía hasta aquí a merendar con toda la familia y utilizando la madera en una tala en la que sabían medir las necesidades humanas y el respeto por la naturaleza. Es un monte de 250 hectáreas, principalmente de roble, aunque hay alguna mancha de haya, y se calcula que el mancha de haya sea de 125 hectáreas aproximadamente, ¿no? Pero vamos, básicamente es un monte de roble, que es más todo lo que puedes ver a tu alrededor. ¿Y todo esto tú dónde lo has aprendido? En una casa de oficio de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es eso? Pues es un trabajo de un año con un contrato firmado por la comunidad, un contrato en prácticas, no nos pagan todo lo que nos tienen que pagar, pero bueno, es bueno, es aprovechable. ¿Y estáis durante un año cobrando un sueldo? Sí, un contrato. ¿Y qué os enseñan allí? Aprendemos cosas del medio natural, pues diferenciar fauna, diferenciar flora y luego ya trabajar en el campo. Thank you.
Bueno, mira, esto es un acebo que se le conoce como árbol típico de Navidad. Se le cortan las ramillas y eso para, pero vamos, está prohibido, es un árbol protegido y está prohibido. ¿Todos tienen fruto? No, solo las hembras. Solo es la hembra la que tiene la capacidad de regenerarse. Entonces, en cuanto veas un acebo con fruto, que son las bolitas rojas, es solo la hembra la que lo tiene. Las hojas permanecen todo el año en el árbol, son de un color intenso y son muy fuertes las hojas. Y tienen los pinchos que ves que son característicos, pero solo en la mitad del porte para abajo. De la mitad del porte para arriba pierden los pinchos. ¿Piensas quedarte a trabajar por aquí? Sí, tengo oportunidad, sí, porque, mira, me vine de Madrid hace ya un año a vivir aquí en la zona. Sí, yo vivía en Alcorcón. Mm. Mis padres son de Cardoso, toda mi familia es de Cardoso, entonces pues he venido a vivir aquí a Cardoso. Y bueno, si tengo la oportunidad de trabajar, pues quiero trabajar aquí, no quiero volverme a Madrid. Oye, ¿estos dos árboles qué son? Mira, este es el haya y este es el roble. Si te fijas, es fácil diferenciarlos por la corteza. La corteza del roble es mucho más rugosa y más áspera que la del haya. La haya es más lisa, más grisácea. Mira, luego la hoja también. La hoja del roble es esta, es una hoja mucho más lobulada, y la del haya es esta. Si te fijas, es más pequeña, más ahogada. Son diferentes las dos hojas y las dos cortezas. Completamente distintas. Uh-huh. Oye, ¿de trabajo cómo estáis por aquí? ¿Hay trabajo bastante o tenéis problemas? Si echa una mano la Comunidad de Madrid y subvenciona aquí puestos de trabajo, sí. Por parte de la Diputación de Guadalajara no, porque estamos un poco aislados en la zona esta. Pero vamos, trabajos por la Comunidad de Madrid sí que tenemos. ¿Y qué tipo de trabajo tenéis aquí? Tenemos lo que he estado haciendo este año y luego aparecen los retenes, que son 6 meses en la época de incendios. Y luego pues algún tipo de obra que saque la comunidad o alguna cosa. Esta muchacha no es el único ejemplo de jóvenes que, asfixiados por el ambiente de la urbe, huyen de ella para buscar trabajo por estas zonas. Cuando se sigue andando en el horizonte, al fondo de un valle y cruzando un puerto, se divisa la Puebla de la Sierra que, apenas a 10 kilómetros de Montejo, una carretera dificultuosa y complicada, hacen de esta corta distancia un largo e inalcanzable camino. Está curioso la gente que venimos de fuera, que la mayor parte de las autoridades viven en Madrid. ¿Por qué? ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, no sé si es bueno ni malo. Es necesario, a mí me parece necesario. El hecho de que el ciudadano que accede a la alcaldía o sea concejal viva en Madrid tiene la ventaja de que puede hacer más fácilmente las gestiones que hay que hacer en las instituciones, porque en realidad
el gobierno de estos pueblos es el gobierno cotidiano, quiero decir, es prácticamente innecesario, no hay problemas diarios. Los problemas se plantean cuando hay que hacer alguna gestión o hay que resolver algún problema. Entonces es más fácil al que vive en Madrid, bueno, al que vive en Madrid relativamente. Nosotros no queremos creer que somos domingueros, que venimos a pasar el fin de semana al pueblo. Nosotros creemos que tenemos la vida a medias entre la ciudad y el pueblo. Entonces, la época de la semana que estás en la ciudad, pues el ayuntamiento, el alcalde, puede resolver esos problemas inmediatos que suelen ser los más imprescindibles para el pueblo, infraestructuras, equipamiento, y eso se resuelve en las instituciones, en la autonomía, en la comunidad, en fin, es más. ¿Y la gente mayor eso lo ha aceptado bien, la gente que vive aquí en el pueblo todas las semanas? Al principio relativamente bien, ahora lo ven necesario, claro, han visto los resultados. Es más fácil para un ayuntamiento que esté, el alcalde esté viendo la ciudad, hacer esas gestiones, y en consecuencia que para el lugareño que vive aquí, este hombre, pues tener que dejar sus ovejas, sus cosas, para ir a la ciudad a resolver un problema, sería un problema horroroso. Entonces aquí el viento dominante, ¿qué os viene del oeste o del este? Sí, o... aquí el aire entra de abajo, entra, uh-huh. Y es el aire húmedo, lo que nosotros llamamos el hostigo, nos hostiga. Así, os hostiga. Sí, y entonces procuramos que las fachadas estén protegidas de ese hostigo, que es un viento fuerte, casi horizontal, uh-huh. Y claro, cuando viene acompañado de lluvia, pues humedece todas las paredes y ese es nuestro problema. Oye, este es el tipo de arquitectura tradicional de aquí, ¿en qué consiste y sí, cómo se hace? Es un basamento de piedra, tiene como una planta y media, y después tiene un zócalo superior que se está hecho pues a base de adobe. El adobe es heredero del muro de Astia castellano, uh-huh. las tierras. Nosotros aquí también tenemos arenas, tierras que nos sirven para esa ello. Parte de arriba sirve fundamentalmente como granero, ¿no? Claro, sirve como granero, como pajar, o incluso pues a veces como habitación de los trastos. Aquí pues se guardaban este tipo de cosas. Y la arquitectura esta es la que estamos intentando recuperar ahora. Y esto es curioso, que se parece a la arquitectura en cántabra, ¿no? Bueno, a nosotros nos conquistaron los cántabros. Oye, ¿y ahora qué hace el ayuntamiento para asentar a la gente aquí? Porque ya está el pueblo recuperado. ¿Qué se hace? Bueno, las anteriores poblaciones, desde las elecciones municipales, las primeras elecciones municipales democráticas, se preocuparon de dotar al pueblo de una infraestructura mínima de electricidad, de saneamiento de agua. Y eso, que ya está hecho, ya está resuelto, ahora hay que resolver que la gente viva en este pueblo, que ya se ha hecho habitable. Y el ayuntamiento, la nueva corporación que preside Pedro Fernández, que ha ganado las últimas elecciones municipales, se han preocupado, están interesadísimos en ese problema. Estamos en este momento, están haciendo un restaurante de hostería, donde naturalmente ya habrá unos puestos de trabajo, pero al mismo tiempo se han preocupado de solicitar del IBIMA, de la Comunidad de Madrid, y a través del IBIMA, pues unas viviendas sociales, donde esa gente en el momento que tengan que vivir aquí, tengan donde vivir aquí. Uh-huh. Es decir, hay una dinámica de procurar que se asienten familias jóvenes en el pueblo, y en eso están en ese momento. Sí. Ya no se cantan jotas, Felipe. Pues aún se cantan. ¿Y quién las canta? Pues los viejos, como aquel que dice, los antiguos. ¿Y los jóvenes qué pasa? Los jóvenes, yo estoy ahí enseñándoles, pero les encuentro un poco fríos. Les encuentro un poco fríos y en fin, que se va a perder esta costumbre. Queríamos dejar la reliquia del pueblo, de la jota del pueblo.
y de muchas cosas más, pero parece que estos no están por seguir la rondalla. ¿Cuándo se empieza a abandonar? ¿Cuándo se empieza a marchar la gente de la Puebla? Pues sobre el 60 y tantos, por ahí. ¿Y por qué? Pues más bien por la repoblación. Mucha gente de ellos. Porque se mantenía aquí el pueblo, de unas 8.000 o 10.000 cabezas que había en el pueblo, y hubo que quitarlas. Hubo que quitar el ganado, y ya pues obligó a mucha gente la emigración del pueblo. Y todo eso hizo que se perdieran todas las tradiciones, claro. Claro, muchas siguen, otras siguen, algunas siguen todavía, aún siguen eso. Eso, porque aún vienen por aquí a buscar sus intereses que tienen en el pueblo. Sus raíces. Sí, sus raíces del pueblo. Uh-huh. Y esa cosa. La que está en carnaval y allá va la despedida. De carnaval, más vale poquito y bueno que no mucho y quedar mal. Más vale poquito y bueno que no mucho y quedar mal. Los jóvenes son un poco fríos para la jota. La repoblación forestal se llevó al ganado, a la gente y al canto tradicional. Y la misma repoblación les trajo un pantano, aguas del Jarama, que abastece al cercano Madrid. Y para que Madrid beba es necesario que estas tierras sigan siendo un coto casi vedado para los pocos habitantes que quedan por aquí. Para llegar a Madrid, los viejos del lugar aún recuerdan que tenían que bajar andando en caballería hasta Buitrago y allí coger un coche de mulas que les llevaría hasta la capital. Entonces las gentes del lugar cantaban: le tenemos que decir, y al señor Márquez de Albama, le tenemos que decir que nos haga carretera para llegar a Madrid. Para llegar a Madrid y al señor Márquez de Albama. Vaya nevadica. Tira, tira. Yeah. Y había otra canción que verificaba quién había hecho los caminos de comunicación entre pueblo y pueblo y decía: la carretera la han hecho y el puente, larán, larán. La carretera la han hecho y el puente, larán, larán. Las mocitas de Cardoso que a traer la arena van. Las mocitas de Cardoso que a traer la arena van. Thank you.
El problema es que tú vas ahora mismo. Y ahora que es de noche, te pasas ahí del albergue para allá, a ver el pueblo que es la Iruela, que ya es de la Comunidad de Madrid, y ves un alumbrado de la hostia, que parece eso, un barrio de Madrid, y aquí una mierda. Cuatro luces, ¿cuántas son al cerro? ¿Por qué? Sí, sí. Y cuando las hay, que no las fastidia el aire. Le llamas al tío y tarda a lo mejor 2 meses en venir. Y todo limpiando aquí sin luz, pegándole trompados contra las cabras y las esquinas. Y es hora de que se preocupen un poco ya, de que digan, joder, que también tienen... La gente tiene derecho a la vida, ¿no? Claro. Yo he visto aquí invierno un nevazo de 1/2 metro y estar 15 días sin poder comer pan porque no podían venir a traerlo. Porque lo traen una vez a la semana y incluso llegar el sábado cuando viene y decir, joder, que no puedo pasar porque no puedo entrar en el coche. En la frontera los contrastes son más evidentes. Esta sierra que comparte Guadalajara con Madrid no tiene el mismo interés para cada una de ellas. Eso es evidente y conforme se interna en la sierra, aumenta el desabastecimiento y el abandono. El tiempo se hace monótono y rutinario, como el trabajo y la vida cotidiana. Apenas si alguna cosa conmueve el ritmo diario. ¿Acaso la esperanza de que un día el repetidor de televisión acabe funcionando y las dos cadenas nacionales se puedan ver con normalidad? El resto, cosas normales. Dar de comer a los bichos, encender la escasa lumbre y mirar al cielo para ver cómo viene el nublado, o el sol, o el duro hielo de los inviernos. Justo, es muy difícil en la sierra que está tan abandonada encontrar gente joven que se haya quedado en el campo, bien a la agricultura, bien a la ganadería. Tú eres uno de los pocos casos excepcionales que hay por aquí. ¿Por qué te has quedado y no te has marchado a la emigración? Bueno, yo me quedé en un caso porque tenía a mis padres aquí, porque no estuviesen solos. Y luego mis padres han muerto, yo ya pues tenía el ganado aquí y hecha ya por la una casa, un poco nave y eso, y entonces pues dije... ¿Dónde voy? Aquí estoy. ¿Y aquí te has quedado? Y aquí estoy. ¿Qué ganado tienes tú? Pues hay unas 200 cabras y unas 60 vacas. Las vacas y las cabras te las dedicas para la cría todas. Sí, sí, para criar y para criar para vender los cabritos. Sí. ¿Y a cómo está el chivito ahora? Es decir, esos chivitos que hemos visto cuando llegue Navidades, ¿a cuánto los venderás tú y a cuánto los compraremos? Hombre, yo creo que debía estar a un precio porque para, como lo que hemos dicho antes, uno joven estar aquí... aguantando, que nadie lo quiere hoy ya, de ir con cabra, ni debía tener un precio, pero bueno, a 700 pesetas por el kilo en vivo o cosas así. Pero sin embargo vienen y abusan de ti y te dicen, pues el cabrito se lo quiere dar, valen a 1.000 duros o a 6.000 pesetas. Luego vas a comer carne, un cuarto asado y casi te vale lo del cabrito. ¿Y el ternero también te lo venden? El ternero hace 3 o 4 años, yo no sé qué ha pasado, valía 20.000 pesetas más que lo que vale hoy. ¿Con lo que ha subido la vida? Con lo que ha subido, que sube la vida. Sí, sí, o sea, sí. Porque a ti los piensos y por ahí te cuestan. Sí, sí, los piensos... ¿Y por qué crees tú que es eso? ¿Qué pasa? Yo no sé, porque puede ser. O es que la gente no come carne, o es que comen carne o traen de afuera, o... Y lo que pasa es que le están tirando a la gente, a los ganaderos que vemos aquí en la zona. ¿Y tú el futuro cómo lo ves? ¿Cómo ves que va a ser el futuro? El futuro, o sea, que o una cosa, o, no, o lo cambian un poquito... O si no, esto yo creo que lo de la ganadería va a venir abajo. ¿Y no hay manera de, por ejemplo, de uniros la gente, los ganaderos, y hacer un poco fuerza y enfrentaros un poco al intermediario? Se podía hacer, se podía hacer. O yo qué sé, hacer un algo, por lo menos que paguen, al que lo trabaja, que le paguen lo que vale. Uh-huh. ¿Agricultura tienes por aquí tú o no? Sí, siembro patatas y judías y algo. ¿Pero para ti o para venir? Sí, para mí. Oye, para se sembraba antes bastante, pero sí es que no hay fuerza. Es fuerte que eso, no hay mano de obra. No hay gente, porque hoy, lo que hemos estado hablando, hoy gana más un triste albañil, en una obra gana 6 o 7 billetes, o sea, 6 o 7.000 pesetas. Y uno que está todo el año detrás de una cabra, le pagan el chivo a 5 o 6, y por eso no quedan casi ganaderos. ¿Y por no te vas a estudiar albañil? Pues yo qué sé, y a ver quién iba con esto. A ver quién iba con las cabras. Porque me fastidia regalar los animales, porque no es por nada, pero los tienes cariño. Es mucho cariño. Thank you.
De las nieves caídas en los últimos días se cubren los ríos y los barrancos cuando el sol se empina por encima del horizonte. Una renovada primavera surge espontánea al aire y el largo camino de un lugar a otro aparece más atractivo y sereno. Hoy en la vereda estas casas tienen otros dueños, esta vez de fin de semana o de veraneo rural. Es una alternativa un poco triste cuando se antepone este proyecto a la soledad diaria. Solo los gatos aparecen como habitantes cotidianos dentro de estos pueblos con alternativas invalidadas a pesar de las subvenciones recibidas desde la administración. Otros pueblos corren una suerte diferente. Dentro de su abandono lograron momentos de esplendor en época de los hippies. Esta ocupación logró dejar una huella en la tradición oral de la zona. No son pocas las anécdotas que se cuentan y los rechazos que provocaron. Buenas tardes. Hola, el camino tardes. Para Matallana, ¿por dónde es? ¿Y usted para qué quiere ir a Matallana? No sé, que me ha dicho que vienen ahí unas gentes, ¿no? Nada, pero aquellos una gente, son unos hippies. ¿Y usted para qué quiere ir para allá? No, hombre, pero no serán tan hippies ya. Bueno, ¿no? sí, son sí. Y además, ¿sí? Es pista mala. Bueno, pero ya me la andaré. ¿Por dónde se va? ¿Por dónde se va? Pues hay que ir para la finca Montes Claros. ¿Por allá abajo? Tengo que no, ir. Por la zona de aquí. ¿Por la del zona calor, de arriba? Por la zona de arriba. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ahora, hala, adiós. Hasta luego. Adiós. De toda la gente que llegó, tan solo tres personas integradas en la dura vida rural de esta zona permanecen en Matallana. A veces con peripecias humanas dignas de admiración y siempre con una respetable filosofía de la vida. Para estos habitantes que a diario sufren el rigor de la sierra, no hay ninguna ayuda de la administración. Por el contrario, una espada de Damocles cuelga sobre su futuro que hace también que muchas otras personas que acabarían repoblando el pueblo no se decidan a ello. Con ellos se hunde la visión bucólica del campo y surge, por el contrario, la verdadera visión de la realidad rural de esta sierra donde cada paso es un esfuerzo
y cada gesto un impacto hacia adelante. Para estar aquí, para vivir aquí, hay que tener las ideas muy claras. De lo contrario, nadie es capaz de aguantar más allá del primer invierno. Manuel, ¿qué circunstancias te hacen dejar a ti Madrid y venirte a vivir aquí a Matallana? Pues mira, de pequeño siempre he tenido problemas con el corazón. Y hace cosa de 3 o 4 años, pues se me terminó de fastidiar. Y me operaron, tengo 5 centímetros artificiales de aorta. Y en la intervención, pues algo de varían raro los médicos, que me tocaron alguna piececilla de la columna vertebral y me fastidiaron las piernas. Me entró una enfermedad que se llama Guillain-Barré. Y entonces, pues, trabajaba en hostelería. Y ya sabes que los camareros y los cocineros tienen que estar andando mucho de un lado para otro. Estaba cansado, no podía con el trabajo y conocí a Germán, compañero de aquí del pueblo, y me dijo, pues no tienes unos días, te recuperas, ves cómo es esto, nunca has estado en el campo. Digo, hombre, pues mira, voy a venir y a ver si me pongo un poco mejor. Esto ya hace pues 4 años así. Me vine, me gustó y aquí me he quedado. Y ahora ya andas normal y... Sí, antes iba en una silla de ruedas. Luego ya vine, no podía casi ni andar. Ahora sigues hasta las cabras, ¿no? Sí, ya me subo al monte a por ellas. ¿Te encuentras bien aquí? Me encuentro muy bien. Estoy satisfecho de estar aquí. Ha sido un cambio un poco brusco, pero me encuentro bien. ¿Cuál es tu vida cotidiana? Pues vida cotidiana, cuidar los animales, reconstruir esta casa, que cuando vine estaba muy mal, estaba que se caía. Y pues la vida del campo, ¿no? Te levantas por la mañana y ya estás metido en el campo y te acuestas por la noche en el campo. ¿Y piensas quedarte siempre aquí o esto es una etapa tuya así? Pues la verdad es que no lo sé. No sé si me quedaré siempre porque las cosas van cambiando y a lo mejor también un día te cambia la forma de pensar. La ventolera y te marcha. Pero por ahora estoy bien. Me gusta y me siento satisfecho de estar aquí. ¿Has alucinado mucho en el cambio? Mucho cambio, pero allí era mucho gasto de dinero. También la comunicación con la gente es de otra manera. Parece como si estuvieras más aparte. Con que estás metido entre todo un montón de gente, estás como más individual. Y aquí estabas individual y, sin embargo, parece que estás más unido a la gente. Bueno, pues mira, de lo normal, cuidar una casa, la limpieza normal, las comidas. Bueno, lo que hay de más es hacer los fuegos, por ejemplo, que eso no es normal en una ciudad o en otro sitio, ¿no? Enciendo la chimenea, la cocina, la estufa. La niña la tengo que llevar al colegio, aunque eso me lo cambio con Germán, ¿no? A veces lo lleva él, a veces lo llevo él. Unas veces él va con las cabras, otras veces voy yo con los niños y al revés, ¿no? O sea que además de los trabajos de la casa, tú tienes todos los trabajos del sí, campo, nos lo ¿verdad? Cambiamos. ¿Sí? Él hace lo mismo que yo. Y luego está la tierra, o sea, la huerta es solo para nosotros, ¿no? No es de, ya no sacamos más que para nosotros. Luego están los animales y las cabras, uno tiene que irse de pastor, y, en fin, que de todo, ¿no? O sea que no tienes tiempo para aburrirte. No, para aburrirme no, ni siquiera para ver la televisión. A veces me gustaría ver alguna película o alguna cosa y la verdad es que me tengo que ir a la cama muy temprano, ¿no? Porque... Dices que la niña la llevas a la escuela, ¿qué escuela la lleváis? A Majalrayo, un pueblecito que hay a 30 kilómetros en coche, pero en línea recta estará como a 10 kilómetros. Entonces, a veces vamos en coche, pero normalmente vamos andando 5 kilómetros y otros 5 en coche, ¿no? Que tengo allí en un pueblo, que hay a 5 kilómetros montaña arriba.
Y bueno. ¿Y todas las mañanas coges a la niña y sí, te sí. Cantando y... Sí, sí. Raro es el día que no... Mucho tiene que nevar o muy malo tiene que ser para que... Para que ella deje ir a la escuela. Sí, sí. Ya te digo, nos lo turnamos. ¿Y no es muy dura esta vida para una mujer como tú? No, yo soy muy feliz con ello, ¿eh? Yo... Es que el contacto con la naturaleza a mí me agrada muchísimo, ¿no? Yo no sé, es un placer para mí, ¿no? Trabajar, hay que trabajar en todos los sitios. Aquí, en una ciudad, en Pekín, en cualquier sitio, ¿no? Y entonces, pues yo qué sé, luego está que te guste lo que hagas, esfuerzo hay que hacer siempre, por supuesto, ¿no? Y una cosa que obsesiona mucho a las mujeres, la compra. ¿Cómo la haces tú? Una vez cada dos semanas bajamos a Humanes, y compramos lo más necesario. Bueno, de todas maneras aquí de huerta yo tengo conservas para todo el año, de tomate, judías verdes, zanahorias, tengo cebollas, plantamos ajos, patatas... No echas nada en falta. La lavadora, hijo, la lavadora. Pero en fin, se cambia la lavadora por otras cosas, ¿no? Y otra vez Montejo como centro urbano de la zona, mientras la memoria da vueltas y más vueltas sobre lo visto y andado en las últimas jornadas. Mientras, el abastecimiento llega a Montejo en furgones de feriantes. La gente joven se lanza a nuevas iniciativas. El Centro de Recursos, dependiente de la Consejería del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, rehabilita viejas casas para transformarlas en residencias de hospedaje. Pues no, de momento todavía no hemos abierto el plazo. Hemos abierto lo que es enero y febrero. Pero entonces, hasta a primeros de diciembre abriríamos lo que es marzo. Por ejemplo, si esto fuera en Puebla sí que es posible. En Puebla tenemos 5 alojamientos y los 5 son de 4 plazas. Algunas jóvenes ponen miel y dulzura en los morritos de los montejanos y montejanas. Al negocio de la restauración. No, incluso cuando venimos aquí nuestra idea tampoco era poner un negocio de restauración. Lo que pasa que vimos que hoy por hoy es lo que más salida tiene. Y bueno, nos decidimos a ponerlo por eso, sobre todo por la afluencia de gente de los fines de semana, que es cuando más gente viene. Y entre semanas siempre viene alguien de gente, pero es mucho más tranquilo. Pero en Madrid tu vida normal, ¿cuál era? Yo estaba estudiando. Dejé de estudiar y tal, puse un pub. Estuve con él pues unos 2 años aproximadamente. Y ya, bueno, lo dejé ya viniendo aquí. Empezamos a buscar una sierra, o sea, un sitio para ir a vivir. Nos gustó esto. Vimos un reportaje en televisión donde salía Montejo y tal. Nos vinimos para acá, estuvimos mirando todos los pueblos de alrededor. Y bueno, lo que más nos gustó y más servicios tiene, pues de médico, farmacia, colegio para los chavales y todo. Y decidimos venir aquí. Y ya una vez aquí, pues digo, montamos este negocio porque vimos que tiene más salida. ¿Y la cocina que hacéis es una cocina tradicional o qué tipo de cocina hacéis? Es cocina tradicional. Es lo primero, es que sea una cocina casera, que la gente venga a comer y coma un buen pote que no pueda comer en casa normalmente, ¿no? Y luego, pues dentro de eso, la cocina tradicional, porque la gente cuando viene aquí a pasar el fin de semana o viene de vacaciones una semana o el tiempo que sea, pues busca una comida de por aquí. Unas sopas de ajo, la carne son muy buenas,
y luego pues variamos un poco para que no sea lo de siempre. Pues metimos, por ejemplo, un conejo al ajillo, un bacalao a la vizcaína, que es, digamos, que no hay otro sitio por aquí donde lo hagan normalmente. Y ya digo, la cocina tradicional de siempre y algo donde puedan variar. ¿Y vuestro futuro aquí cómo lo veis, esa sociedad anónima con Juan y Manini? Bien, muy bien, porque nuestra idea es vivir bien. O sea, por ejemplo, en Madrid hay más posibilidades de trabajo, de poder ganar más dinero, pero aquí el nivel de vida es muchísimo mejor. En toda realidad. ¿Sabes? Sí. Es superior en todo, vamos. Aquí, bueno, un negocio donde nos podamos ganar la vida, donde podamos tener un dinero, nuestra casa y tal, y un futuro, ¿no? Pero desde luego vivir mucho mejor, sin atascos, sin agobios y cosas de ese estilo. ¿Y tú has recorrido otros sitios en España? Y otra tarde más aquí con nosotros, en Radio Matorral, en el 106.4 de tu dial. Ya lo sabes, la emisora más joven de la Sierra Norte, en la que te ofrecemos todas las cosas que se te puedan ocurrir a ti. Si quieres contactar con nosotros, hazlo a través del 869-7080 y si os gusta más escribir, pues también lo podéis hacer escribiendo una carta a Radio Matorral, Montejo de la Sierra, Madrid, 28190. Y ahora te vamos a dejar con un discazo. ¡Qué discazo, señores! Te dejo con él para que disfrutes de la buena música. Los fines de semana, la urbe traslada su cultura, de la mano de hijos e hijas de migrantes, a los locales de la sierra. Los mismos tics de la ciudad se repiten cada sábado noche en la discoteca Club Juvenil de Montejo. Los mismos ritmos, las mismas maneras, idénticos atuendos que se podrían ver en los centros urbanos, se repiten por aquí. Gracias a que todavía entre la gente mayor y los más jóvenes hay una generación intermedia que respeta las formas culturales de la tradición, esta se incorpora, aunque despacio, a las nuevas generaciones que de este modo se integran en lo que un día fue hecho cotidiano por estos pueblos. Manzanas, a la iguela y a porteras, y a cardos o por manzanas.
mientras la Jota desgrana un homenaje a cada uno de los lugares recorridos, al fondo, con la hermosura que solo es capaz de guardar quien nada tiene, se queda la sierra pobre a la espera de que las voces jóvenes no sean una excepción, sino la regla, aunque los medios de vida se transformen por completo y el ganado y la agricultura den paso a otro tipo de actividades y de expectativas.